Seguimos en Voz y Voto. La campaña ya arrancó oficialmente. El gobierno nacional se puso en marcha con Sí se puede. Tiene la intención de que en octubre se logre al menos llegar al balotaje después de las PASO. Para hablar de eso y también de la realidad política de las provincias, sobre todo, está con nosotros Rogelio Frigerio, ministro del Interior. Hola, Frigerio, ¿cómo le va? Muchas Muy buenos gracias por días. estar con Bienvenido. Gracias nosotros. por invitarme. Hace una semana estuvo aquí Alberto Fernández, habló de Córdoba. Dejó una frase muy fuerte referida a Juan Schiaretti. Dijo que él no necesitaba a Schiaretti para ganar una elección y tampoco a ningún gobernador para conseguir los votos que se necesitan en una presidencial. ¿Es así? ¿No se necesitan los gobernadores hoy para ganar una elección nacional? Bueno, los gobernadores, salvo cuatro excepciones, ya tuvieron sus campañas y sus elecciones, ¿no? Han decidido todos, o la gran mayoría, desdoblar la elección provincial de la elección nacional. Ahora estamos jugando una elección nacional, el futuro del país, por lo menos por los próximos 4 años. Y en consecuencia, creo que lo que importa es hablarle a la gente, no a los dirigentes o a los gobernadores. Creo que hoy los cordobeses lo que van a votar es su propio futuro. Por supuesto, entiendo yo, en función de lo que han vivido estos 4 años y también de lo que ha vivido esta provincia en los 12 años anteriores del gobierno kirchnerista. Igualmente, el gobernador Schiaretti ha sido un aliado, digamos, ha manifestado un apoyo más o menos tácito al gobierno de Cambiemos hasta ahora, sobre todo desde esta actitud de presidencia, ¿no?, que él viene teniendo. ¿Creen que esa presidencia sigue beneficiando, sigue siendo un guiño La verdad que para ustedes o no? no lo tomamos así. No, nosotros respetamos las decisiones que toman los gobernadores en cada provincia, no estamos pendientes de eso. Yo creo que pensar que la gente, de alguna manera, vota en función de lo que le indica un gobernador o un intendente, me parece que es no entender a la sociedad. Yo creo que la elección en Córdoba ya pasó, el gobernador Schiaretti logró la reelección, y ahora estamos discutiendo temas nacionales en otro plano, digo, independientemente de la decisión que tome el gobernador de esta provincia. Insisto, nosotros creemos y estamos convencidos que hemos trabajado mucho estos 4 años de gestión para dejar atrás una historia triste para los cordobeses de ninguneo por parte del gobierno nacional en los 12 años anteriores. Hemos hecho obras, hemos transferido mucho más recursos. Pensemos que la provincia en el 2015 recibió poco menos de 40 mil millones de pesos. Este año va a recibir 130 mil millones de pesos de transferencias del gobierno nacional. Solo un dato, el federalismo uno lo puede declamar, el federalismo uno puede utilizarlo como una bandera electoral. Nosotros el federalismo lo construimos desde la cuestión concreta de la transferencia de recursos que le dan autonomía a las provincias. Esa es la forma en la cual nosotros entendemos el federalismo, dar la autonomía, cortar esa dependencia que había antes de gobernadores que tenían que ir a reclamar por lo que les correspondía al gobierno central y que de alguna manera muchos se sentían condicionados si no respetaban, digamos, las indicaciones del gobierno central. Y Córdoba, como Corrientes, como la capital federal, en los 12 años del kirchnerismo, prácticamente no recibió una sola obra pública. Y nosotros hemos hecho en Córdoba obras de tremenda significancia para la gente. Las plantas de tratamiento de efluentes locales, que benefician a 1 millón de personas acá en Córdoba, pero también en General Dehesa, en Río Cuarto y en muchos pueblos de la provincia, las cloacas, el agua potable, más de 500 kilómetros de asfalto que ya hicimos, 500 que están en construcción. Digo, obras contra las inundaciones, cosas Eso, concretas eso, que hemos hecho y que antes no se hacían en ese esta escenario provincia. que describe, ministro, es muy cierto, pero bueno, lo llevo a la parte, digamos, al componente de discusión que hay en ese sentido, porque la provincia, bueno, tiene este reclamo respecto de las transferencias en lo que hace a obras de 8.500 pesos. Ellos plantean que la nación, 8.500 millones de pesos. 8.500, perdón, millones de pesos, que la nación le debe sobre lo que se había acordado que le iba a transferir para obras como la circunvalación de Córdoba. Y también está el déficit de la caja, que la nación cofinancia Bueno, con la pero nación. son cosas ¿Cómo está el que estado de esa? este es un vaso medio vacío, un Sí. vaso medio lleno, ¿no? Pero, Depende cómo se vea. ¿cómo viene Nosotros ese reclamo? hemos financiado el déficit de la caja de Córdoba, que ningún otro gobierno anterior lo hizo. Digo,
podrán faltar o podremos estar discutiendo cuestiones menores, si corresponde transferir unos millones más, unos millones menos, pero la Caja de Previsión Social de Córdoba hoy tiene un financiamiento del Gobierno Nacional que en el kirchnerismo no existió. Esta es una realidad concreta. Podremos discutir si la obra de circunvalación finalmente quedamos en que la terminaba la provincia o le debemos unos pesos. La verdad que no es un tema que habría que hablarlo con el ministro de Transporte, pero es un tema menor frente a la cantidad enorme de miles de millones de pesos. Aún en este contexto que económico más complejo para las provincias. Por supuesto, miles de millones de pesos que ha invertido el Gobierno Nacional en Córdoba, que por supuesto cobran mucha más significación cuando vemos, y los cordobeses lo saben mejor, yo no se los tengo que explicar, que durante más de una década en el gobierno anterior no recibieron un solo peso de obra. ¿Eso no ha perturbado la relación con el gobernador, estos reclamos? No, para nada. Nosotros tenemos un permanente diálogo con el gobernador. Como usted planteó al principio, yo creo que ha sido uno de los gobernadores que ha ayudado a construir gobernabilidad. Nosotros somos un gobierno débil en términos de nuestra fuerza parlamentaria. Acá estoy con Mario, que lidera el interbloque nuestro en diputados y sabe lo que es liderar un bloque minoritario para un gobierno, cosa que no se daba desde hace 100 años en la Argentina, ¿no? Minorías en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Ahora, tenemos 5 gobernadores sobre 24, un cuarto de los intendentes nada más son de nuestro color político. Por supuesto que para generar gobernabilidad necesitábamos la concurrencia, el apoyo de dirigentes de la oposición. Y es justo reconocerlo, Schiaretti ha sido uno de esos dirigentes que ha trabajado junto con nosotros para construir gobernabilidad, cada uno desde su espacio político. Ahora, cuando ustedes llegaron, tuvieron que aceptar el fallo de la Corte Suprema de devolver el 15% de lo que se quedaba para ANSES de la coparticipación, comenzaron a restituirlo, primero con las tres provincias que habían presentado el reclamo y después con todas, ¿no? Y eso permitió que se financiara las provincias hasta lograr superávit en casi todos los casos. Una situación que ahora parece cambiar, ¿no? La baja de la recaudación provincial en todas las provincias es un golpe fuerte. La recaudación nacional impacta en la coparticipación también. Y está el caso de algunas provincias que ya entraron en crisis, como Chubut, ¿no? Donde hay muchos días de paro, hay una crisis política y social. Se habla por el momento de que, bueno, está controlado, pero existe la posibilidad de que empiecen a emitir cuasi monedas algunas provincias. Eso es un temor que tiene el gobierno. No, para nada. No. A ver, las provincias, nosotros cuando asumimos el gobierno, a veces los argentinos tenemos que refrescar la memoria. Cuando nosotros asumimos en diciembre del 2015, había 17 provincias de las 24 que estaban en déficit fiscal. Hoy están todas con equilibrio de sus cuentas públicas. Aún provincias como Chubut, que tienen un tremendo problema financiero, yo creo que están infinitamente mejor de lo que estaban en diciembre del 2015. Básicamente producto de que hemos incrementado exponencialmente las transferencias de recursos del gobierno nacional a las provincias. Insisto, en Córdoba recibían en el 2015 40.000 millones de pesos, hoy 130.000 millones de pesos. Es un dato duro de la realidad. En aquel momento, diciembre del 2015, cuando nos tocó asumir, había 12 provincias que no podían pagar los sueldos de ese mes. Y por supuesto mucho menos el aguinaldo de fin de año. Nosotros tuvimos que rascar en el fondo de la olla porque también habíamos recibido un país quebrado desde el punto de vista fiscal y financiero y pudimos ayudar a que todas esas provincias cumplan o pudieran cumplir en aquel momento sus responsabilidades indelegables. Y además, como bien lo planteó usted, empezamos a transferirle esos recursos que el gobierno anterior le había quitado, ese famoso 15% de la coparticipación, no solo a las tres que habían recibido el fallo, sino a todas las provincias. En consecuencia, hoy estamos atravesando una crisis, claramente, hace un año y medio que la Argentina está en recesión, desde abril del año pasado, cuando se nos cortó el financiamiento. Ha caído el poder de compra del salario. Bueno, claramente las elecciones primarias fueron un mensaje de una parte muy importante de la sociedad con enorme disgusto frente a esta situación, de esta angustia, de la dificultad de llegar a fin de mes que pasan muchas familias argentinas. Nosotros somos plenamente conscientes de eso. Pero en esa discusión... de cuasi monedas. En esa discusión, claramente, hoy, quizá por primera vez también, por lo menos en las últimas décadas, las provincias están mucho mejor que el gobierno nacional. Y esto ha sido una decisión del presidente de construir un país federal en serio, dándole a las provincias los recursos que otros gobiernos
le habían sacado. Y no recursos discrecionales, no recursos que le doy a una provincia para lograr algo a cambio. Recursos automáticos que le dan realmente libertad y autonomía a las provincias como corresponde en un país federal en serio, y que lo hicimos en los primeros meses de nuestro mandato. Insisto, no por necesidad, por convicción. Sí, eso, realmente el presidente está claro, cree que es así, lo se reconocen, tiene que manejar los gobernadores el país federal. Ahora, a partir de la crisis del año pasado, la recesión que se extiende, las recaudaciones han bajado y impactan en las provincias. Eso es así. Y tiene que ver con lo que pasa en Córdoba, donde eso tiene una deuda muy grande en dólares, la devaluación la ha llevado a un nivel casi insoportable, aunque tiene todavía recursos, pero otras provincias no. Por eso le preguntaba el tema de cómo van a afrontar esas provincias en los próximos meses sus compromisos, desde el pago de sueldos hasta lo que tiene que ver con los compromisos internacionales. No se puede emitir cuasimoneda para pagar a organismos internacionales, pero con los empleados, ¿qué podría pasar? Recordemos cuál fue el contexto de las cuasimonedas. Las cuasimonedas se emiten en la Argentina en los finales de la convertibilidad, cuando no había pesos, ¿no? Porque los pesos tenían que equivaler a la cantidad de dólares que había en las reservas. Con tipo de cambio flexible, la cuasimoneda no tiene lugar, ¿no? No es una posibilidad eso. Yo sé que hay provincias que a partir de la crisis y de la caída del nivel de actividad y de la recaudación, no están tan bien como antes. Yo lo pondría en esos términos. Por supuesto, insisto, todavía están mejor que el gobierno nacional, que obviamente siente en sus propias finanzas el hecho de haberle devuelto a las provincias ese 15% de la coparticipación. Es mucha plata que antes se quedaba el gobierno nacional y que hoy, como corresponde, le pertenece a las provincias. Pero yo creo que todos tenemos en este momento difícil de la Argentina que seguir trabajando en pos de la gobernabilidad y de llevarle paz y tranquilidad a las familias argentinas. Me parece muy importante eso. Todos tenemos responsabilidad. Por supuesto, nosotros la responsabilidad primaria como gobierno, como responsables de la administración pública, por lo menos hasta el 10 de diciembre. Estamos convencidos que podemos dar la pelea para llegar al balotaje y revertir el resultado. Pero es una responsabilidad también compartida por los dirigentes de la oposición. Todos los que tenemos responsabilidad hoy en la vida política argentina tenemos que contribuir a la paz social, tenemos que contribuir a la estabilidad con nuestras declaraciones, con nuestras actitudes, y en esto incluyo a todos. Por supuesto, primero al gobierno, pero también a los dirigentes de la oposición, y de esta manera, contribuyendo a la estabilidad de las variables macroeconómicas, también las provincias se benefician, ¿no? Porque, por supuesto, esta deuda en dólares es mucho más compleja si el dólar no está controlado. Ministro, usted recién hacía referencia a las PASO, a que el resultado de las PASO de alguna manera muestra el descontento de la gente ante la situación económica, el deterioro de la situación económica. Desde esa elección hasta ahora, la situación económica ha seguido empeorando, hemos conocido más datos de avance del desempleo, de avance de la pobreza. ¿Qué cree que puede hacer que se tuerza el resultado en octubre, digamos, siguiendo ese razonamiento? Sí, son datos igual previos, ¿no? Bueno, pero todo se presupone que nos esperamos van a ser peores. Venimos de como dije antes, ¿no? De una crisis larga ya, ¿no? Desde abril del año pasado se cortan los accesos al financiamiento de la Argentina. La Argentina tiene una economía vulnerable, no desde ahora, desde hace 70 años por lo menos que la Argentina vive de prestado, que el Estado siempre gasta más de lo que recauda, que convivimos con alta inflación, que nos resguardamos en el dólar cuando las cosas se ponen mal. Estos son problemas de la Argentina de toda la vida, que nosotros reconocemos no hemos podido solucionar en estos 4 años de gobierno, como no lo ha podido hacer ninguno de los otros gobiernos que nos han precedido, por lo menos en más de medio siglo. Esto también demuestra que necesariamente el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional, tiene que ser un gobierno que convoque a las otras fuerzas para solucionar
estos problemas de toda la vida. Nosotros en estos 4 años hemos podido solucionar otros problemas que también nos acompañan desde hace mucho tiempo, o por lo menos encararlos de manera exitosa, la lucha contra el narcotráfico, contra las mafias, insertar a la Argentina de manera inteligente en el mundo, la soberanía energética, el plan de infraestructura ambicioso y transparente que hemos llevado adelante. Hay muchas cosas que sí hemos podido lograr, pero claramente en términos de estos viejos problemas de siempre de la Argentina, la inflación, el dólar, caer en una crisis de actividad cada 3, 4, 5 años, son problemas que no hemos podido resolver, igual que no lo han podido hacer los gobiernos anteriores. Lo primero que va a hacer el presidente, si es reelecto, es convocar a una mesa a Alberto Fernández, a Lavagna, a los dirigentes de la oposición, para que todos podamos, con cada uno con su experiencia de gobierno, contribuir a que estos viejos problemas de toda la vida de la Argentina por fin podamos resolverlos. Porque hemos demostrado que cada uno por separado no ha tenido éxito para solucionar. Pero como dice Florencia, ¿cómo van a batallar para el 27 de octubre? Porque primero hay que pensar en la elección. ¿Cómo va a tratar el gobierno de convencer a ese votante que no lo votó y que estaba enojado por la economía? Que usted dice, no hemos podido resolver. Bueno, apelando a lo que somos, estando cerca de la gente, transmitiendo los valores que también nos llevaron a ganar la elección en el 2015, valores que respetamos, que sostenemos, que mantenemos con la misma fuerza o más que en aquel momento cuando la gente nos eligió, y también resolviendo problemas. Digo, en esta crisis, la estabilidad de las variables macroeconómicas tienen una significancia especial. La gente sufre, por supuesto, hace un año y medio las consecuencias de la crisis y de la recesión, pero también sufre mucho más y genera mucho más angustia en sus hogares cuando siente que el dólar está descontrolado, porque sabe que eso después tiene una implicancia directa en los precios y en la caída del poder de compra de su salario. Y este esfuerzo que estamos haciendo para, en medio de esta crisis, con la incertidumbre que se genera en la política a partir del resultado de las PASO, sostener esta estabilidad, también yo creo que va a ser algo que la gente finalmente nos va a reconocer, o por lo menos una parte de los argentinos que son los que necesitamos para llegar al balotaje y ahí sí dar otra discusión y otra batalla. ¿Cree que la lógica de la grieta sigue funcionando con la misma intensidad para este tramo de la campaña o ya es algo que en algún sentido hay que superar? No, en todo sentido yo creo que hay que superar. Yo creo que la grieta le hace muy mal a la Argentina. Yo creo que el enfrentamiento de los argentinos, que tampoco es de ahora, pero que se intensificó mucho en las últimas décadas, nos complica mucho a los argentinos. Y no solo complica la vida diaria, las discusiones en las familias, en la mesa familiar, esta grieta que ha dividido también o ha separado amistades, etcétera, sino también tiene una implicancia directa en la economía, ¿no? Cuando el mundo nos ve divididos, enfrentados, también eso tiene un impacto en la situación económica y por las dos cosas, digamos, por nuestras amistades, nuestras familias, la vida de todos los días, pero también por la economía, creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para ir superando esta grieta que nos divide tanto. Bien, ministro, le agradecemos su tiempo y seguirá en campaña, supongo, volverán a Córdoba asiduamente porque es una provincia muy importante para Juntos. Una provincia que además nos ha acompañado siempre y a la cual el presidente siempre que tiene una oportunidad le agradece. Gracias por su presencia. Gracias a usted. Nosotros seguimos en Voz y Voto.